Las Vegas del capítulo pasado fue una visita superficial. Solo fue un fondo decorativo, pues la acción fue en las afueras. Aquí en México, en cambio, sí fue una visita propiamente dicha. Sí, hay mucho para emocionarse en el hermoso México, donde el sol es picante, al igual que la salsa. No hablaremos de México, pues sería de nunca acabar. Sabemos su historia, costumbres, sus equipos de fútbol, sus jergas, su música, su cine. ¡De whisky, señorita! Mencionaremos, eso sí, que aquí la presencia del país de Televisa es más fuerte que en gira mundial, donde fue muy breve. Durante décadas, el mexicano fue la que reinaba en el doblaje hasta ser desplazado actualmente por la venezolana. Punto. México. Jiji. Los burritos de estación de autobús son la mejor cosa del mundo. ¡Lo sé! Y este es el último. El episodio comienza con un clásico de los estereotipos mexicanos. A juzgar por ese autobús, es muy posible que cruzaron la frontera de forma ilegal, escondiendo a los jugadores entre los animales de corral. Y fueron ustedes quienes más estuvieron entusiasmados por la visita a México. ¡Nos vamos a México, hermano! ¡Perfecto! ¡Quiero comer unas chimichangas! Solo por la comida. ¡Y los burritos! El impacto fue fuerte, pues han comido verdadera comida mexicana y no esta imitación. A diferencia de Las Vegas, acá no pudieron divertirse al extremo. Jeff, la pasaste mal del estómago durante todo el episodio y eso produjo el lento avance del equipo, costándoles casi la derrota. ¡Casi somos vencidos por burritos! ¿Quién podría saberlo? Ja, ¡yo lo sabía! ¡No, tú no! ¡Fui yo! En el lado de las policías, Valentina, comenzaste a recibir el castigo del karma por tus malos actos del pasado. ¿Qué pasa, príncipe encantador? ¿No puedes con el fuego? Eso demuestra que tú tienes mucho que expiar mientras tu compañera avanzó sin problemas. Pero el castigo no solo se limitó al picante. ¡Marcel! ¡Te lo dije! ¡Uh-huh! ¡Arre! ¡Oh, vamos! ¡Con permiso! De acuerdo, burro. ¡Despierta! No, ese burro no está cansado ni enfermo. Simplemente está muerto. Tú lo mataste por tu peso. Así es, expía tus pecados, que son muchos y estamos seguros de que te faltan más. Y en cuanto a las hermanas... ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Quema! ¡Salta! ¡Buen trabajo, Kitty! ¡Emma y Noah, por la victoria! Sí, mi nombre es Kitty. ¡Ah, lo sabía! Casi sin novedad. ¡Muy casi bien! Y está sentada en mis piernas porque... Hay popó de gallina por todos los asientos y eres un poco menos desagradable que el popó de gallina. Gracias. Los separados y los amigos tuvieron una importante interacción. Ok, ¿había notado que Carrie es 100,000% genial? Estaba tan inmerso en Shelly como para darme cuenta, pero ahora no puedo dejar de pensar en ella y sonrío y me duele. Debbie, que pones en vergüenza a los hombres, ahora muestras tu nueva faceta. El de tonto enamorado, mientras Carrie es la indiferente. Sí, intercambiaron sentimientos, solo que en ti, como enamorado, se te ve más idiota aún. Bien, genial, pero si cambias de opinión, mis rodillas estarán por aquí, a mitad del camino de mis piernas. Ahí es donde me gusta tenerlas. Y tu precipitada decisión consistió en demostrarle a Carrie de que eres valiente y arrojado. Algo que ya lo habías demostrado en los episodios pasados. La diferencia es que a ella ya no le importa tanto. Pero lo único que demostraste fue que eres más mediocre de lo que ya habías demostrado. ¿Es más picante el mexicano que el marroquí? Y así te volviste en el nuevo Dwayne Padre.
Pero mientras que a este sus errores condujo al amor de su hijo, tú solo conseguiste que Carrie sintiera algo de compasión. Pero, ¿no se va a enojar? Siempre está enojada, así que... Bueno, puede que a Debbie le tome algo de tiempo, así que podemos hablar hasta entonces si quieres. Seguro, suena más divertido que saltar hacia la muerte. La ayuda que le diste a Ryan fue terapéutico para ambos. El gigante estaba comenzando a ser ya un sirviente de Stephanie y el pobre ya se estaba resignando. Pero tú le diste la mano amiga para superar ese abismo en que estaba al borde. ¿Gaby estaba tomada de las manos con Zion? ¿No estaba? ¡Ah! ¡Hugo de Chile! Puede que estemos en mejores términos, pero él igual me dejó en televisión. Si puedo hacerlo sufrir un poco, lo haré. Esa disque venganza por romper con ella era un débil pretexto. En realidad, Stephanie estaba encontrando el gusto por mandar y ser obedecida. ¿Y así iba a ser la relación cuando la retomaran? ¿Sabes qué, Stephanie? Ryan es un buen chico y deberías tratarlo mejor. ¿Cuántas estarán diciendo fuera mi marido es yo? Y de esta forma, Carl, al ayudar a Ryan, encontrabas tu paz interior. Si Devin hubiese sido así de dulce conmigo hace 2 días, habría creído que significaba algo. Pero ahora estoy segura. Se siente bien no preocuparse. No significa nada, ¿cierto? Sin embargo, tus nuevos sentimientos por Devin no son definitivos. Algo tambalea y quizá ahora el ayudar a tu minusválido amigo puedas hallar la respuesta final. Está bien, ha agudizado todos mis otros sentidos. ¡Mira esto! Crimson, Enui, Conejo, son los últimos en llegar. Pensé que diría esto el primer día, pero aquí voy. Han sido eliminados. No más subestimar a la competencia. Esos vampiros góticos tuvieron suerte en Las Vegas, pero su suerte está a punto de cambiar. Los odio mucho. Veo que tenemos aquí. Los patinadores finalmente tuvieron su primera villanía con éxito, olvidando eso sí, que al hacerlo en el aire, están manchando su imagen ante la comunidad deportiva al que pertenecen. Tú apoyas a la chica linda. Hello. Ustedes odiaban a los góticos y tocaron su punto débil, Loki. No. Me sorprende eso sí, que el conejo se haya dejado robar por ellos. ¿Qué sucedió? Una vez Santa me trajo un gato negro. Lo llamé moho tóxico. Un día se escurrió por la puerta y nunca regresó. Ningún conejo se quedará atrás. Pienso de que Loki ha querido poner a prueba a sus amos. Como dije en el video pasado, ustedes góticos se habían vuelto algo dependientes de él, pues les conseguía la victoria inmediata. Yo pienso que el conejo se dejó robar al principio para ver cómo ustedes podían avanzar sin él y lo decepcionaron. Se deprimieron, más de lo normal, y luego de una lenta y monótona búsqueda, se sentaron a lamentarse. Eso hizo que Loki se alejara de Jax y volviera por ustedes. No sabía que podía cabalgar. Y seguimos. Y de esa forma, perdieron ante la alegría de los patinadores, aunque esa alegría fue breve. ¿Cómo así entraron ustedes a competir? Mi teoría es que ustedes veían drama total porque tenían a una embajadora en el show. Pero cuando vieron cómo esta representante decaía, además de ver que lo de Gótica solo tenía el look, decidieron ingresar a Redonkulous Race para limpiar su imagen y lo lograron. Fueron muy fieles con ustedes mismos y así como vinieron, se van. Verdaderos, genuinos y originales góticos. Les deseo suerte en cualquier circo o secta en la que terminen. Váyanse. ¿Cómo es que las hermanas aparecieran de repente con sombreros de charros? ¿Ocurrió una pequeña aventura en el trayecto? Trabajo para Fix. La parte que mostraron de Acapulco se veía demasiado tropical. Daba la impresión de que estuvieran en medio de la selva. Olvidamos anotar en el episodio pasado la aparición de una azafata muy distinta. ¿Despidieron a Emily?
Y así llegamos al episodio 20. Algo entretenido, sin muchas novedades, pero eficiente. Ya solo faltan 6 episodios y el número de concursantes se achica más.